Me llamo Simón Pedro, soy de Valencia. Mi nombre es Elena. En el momento que nació y supimos que era una niña, pues claro, ¿qué nombre? Pues le vamos a poner María. Fue una ilusión, por supuesto, muy grande y bueno, una infancia muy feliz. María fue una niña sana, alegre, que cursaba sus cursos con mucha disciplina y muy deportista, le gustaba mucho la música y también las manualidades. Tenía una vida repartida entre la ciudad, en el colegio y el pueblo, con sus amigos también del pueblo, con la familia, era muy familiar, con sus abuelos, con sus tíos. Y bueno, cuando estaba en cuarto de primaria empezó con algunas molestias, dolor de cabeza, algunos mareos y nos llamaban a veces desde el colegio y pensamos que como había coincidido también con que había tenido un hermano, Miguel, más pequeñito, pues que a lo mejor podía estar teniendo pues celos o que a lo mejor estaba empezando también con la pubertad y no le encontraban nada, pero bueno, estuvo así casi un año hasta que finalmente, mediante un TAC, pues nos dijeron que María tenía un tumor cerebral. Y bueno, pues el impacto fue como en ese sitio tan difícil, ¿no? O sea, porque un tumor ya es duro, pero en la cabeza pues es muy difícil de alcanzarlo. Y empezamos ahí pues una vida distinta, ¿no? Mezclada con un poquito de sufrimiento, con angustia. Claro, al principio nos pilló un poco así por sorpresa. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto va a ser cosa de cuatro días, y enseguida pues vamos a llevar una vida normal. Pues nada, le detectaron la enfermedad, pero bueno, yo creo que en cada ingreso, cada operación, lo fuimos llevando. Ella nunca vimos que perdió la esperanza, la alegría, y creo que esa alegría es la que nos contagió a nosotros. El verla cada día, incluso con tantos ingresos hospitalarios, el verla bien. Fue una niña que, además de que había ido a un colegio religioso, al Colegio Cumbres en Valencia, pues ella tenía mucha fe y siempre nos decía desde el principio con una sonrisa, porque siempre estaba sonriendo: mamá, papá, sí, no os preocupéis, aquí lo único importante es lo que nos queremos, ¿no? Y Dios sabe más. La víspera de la operación, cuando ya decidieron acceder a su cerebro para poder extirpar este tumor, nos dijo en la habitación: Jesús me ha dado la mano. Y eso lo pudieron escuchar pues los sanitarios, su padre, yo y los que estábamos allí, ¿no? Y sí, es verdad que eso lo tengo que testimoniar, y es verdad que le dio la mano desde el principio. Desde ese día, bueno, se la había dado siempre, ¿no? Pero le ayudó tanto a sobrellevarlo que hasta el día de su muerte la llevó de la mano, porque jamás preguntó por qué a mí me ha ocurrido esto, ni preguntó un por qué, ni se rebeló, ni... Al contrario, y de hecho eso me lo han contado luego sus amigos y sus amigas, ¿no? Cómo María contaba su enfermedad como algo pues muy natural, y lo que ella contaba un poco a los compañeros que conocía del hospital, con tumores también, y lo que ella pues también les hablaba de lo suyo y les intentaba alegrar. Y fue un testimonio también de fe para su propio médico, oncólogo, y también para las enfermeras que le llevaban, porque pues María siempre acompañaba en el hospital con una foto de la Virgen y otra de Jesús, sus lecturas, sus... Y entonces a veces mucha gente con sarcasmo también incluso, ¿no? Y ella nunca se lo tomaba como una burla. Yo decía, pero María, pues... Decía, mamá, pero lo tienen que conocer, porque qué pena, ¿no? A mí me impactó muchísimo el que me dijera: Jesús me ha dado la mano, y que a partir de ese momento María vivió feliz. Y que decía siempre: lo importante es lo que nos queremos. Y así vivió hasta el final, que fueron 4 años, pasó por la intervención quirúrgica, que prácticamente no sirvió de mucho, ¿no? Que el cirujano nos dijo: hemos tocado la punta del iceberg, todo lo demás está en el centro, en la silla turca, y es inaccesible, porque la descerebraríamos, ¿no? Y entonces... Pero María nunca preguntaba: ¿qué me han hecho? ¿Cómo he quedado? María, tenemos que ir de nuevo a resonancia. Vale, pero luego vamos a McDonald's a merendar. O sea, siempre había una parte como positiva. Y nunca tuvo apego, eso me llamó mucho la atención, a nada así material, ni siquiera pues eso, lo típico de las niñas de esas edades, 12, 13 años, ¿no? De marcas, de ropa.
pues mamá, cómpramelo tú, qué pereza, porque también y tú sabes mejor combinarlo. Cuando le preguntaban todos, ¿no? ¿Cómo estás? Genial. Esa era la respuesta, genial. Solo que veo doble. Eso es el rollo, que veo doble. Y claro, yo me preguntaba, dice, pero ya he descubierto cómo ver mejor. Me tapo un ojo para ver la tele y lo veo bien. Y luego al cabo de un ratito me tapo el otro. Si los tengo los dos abiertos, veo doble. Claro, entonces, eso yo le llamo milagro, quiero decir. Solamente se puede vivir así si se vive de la mano de Jesús. Y ella nos lo dijo, Jesús me ha dado la mano. No, quiero decir, nos lo ha hecho muy fácil. Ella y también el Señor. Pues la recibí estando con ella en el propio TAC, o sea, los propios compañeros de radiología, bueno, yo soy enfermera y me conocían, trabajaba en ese hospital y fueron los propios compañeros los que me dijeron, tu hija tiene un tumor cerebral. Y entonces yo a mí lo que necesitaba en ese momento era hablar pues con mi marido, ¿no? Y decirle lo que nos estaba pasando, porque sí, eran mis compañeros, pero y a María no le podía decir tal cosa. Solo recuerdo pues como que el mundo se paralizaba, ¿no? Como diciendo, ¿un tumor cerebral? Pero lo que sí que puedo decir de corazón y sentir es que no sentí en ningún momento queja hacia Dios. Es decir, lo que sí que he vivido siempre es, tú me la diste, Señor, y fue para mí un regalo que yo ni merecía, porque llegó a mi vida y fue un regalo que duró conmigo y con mi familia 15 años, y que ha sido tal testimonio que aunque hubiera vivido 70, quiero decir, pero el Señor la llamó antes, y entonces así lo vivimos, como que se la iba a llevar. Y que lo que nos duraba, el tiempo que nos durara, disfrutáramos de ella, le hiciéramos la vida lo más feliz posible, y fue al revés, fue ella la que nos lo hizo a nosotros, muy fácil, muy fácil. Al principio, yo creo, un poco de manera, no sé, ignorante, como que no sabía qué es lo que iba a pasar, que pensaba que sería una enfermedad pues, provisional, que serían un par de ingresos, como un simple resfriado, y que a los 4 días a casa, un poco ignorante de la vida, que, pero bueno, poco a poco nos fueron explicando que la cosa iba muy en serio, pero por muy mal que nos pintaba que estaba la enfermedad o la situación en la que estaba viviendo, veíamos que ella reaccionaba de otra manera. Y sin embargo, ante cualquier adversidad, cualquier problema, sin embargo, ella nos hacía ver de que no pasaba nada, se iba reponiendo. Y eso es lo que quizás nos ayudó desde el principio y lo que nos fue preparando hasta el día final, claro. Yo diría que ha supuesto una continuidad en el crecimiento, en la confianza de Dios. Nosotros, pues gracias a Dios, ¿no? Y a nuestra familia y a nuestras familias, hemos vivido siempre la fe en Dios, ¿no? Y la hemos practicado. Y he procurado que mis hijos pues, también la recibieran. Entonces, yo creo que esa misma fe en que Dios es Padre y que todo nos lo da y todo nos lo guarda para la eternidad, en un momento determinado te exige cosas en la vida, pues en ese momento fue María y a lo largo de la vida nos puede pedir otras cosas. Siempre nos las pide porque es para algo que se necesita para la eternidad, ¿no? Y entonces lo que sí que nos ha supuesto, yo creo, por lo menos para mí, ha supuesto un vivir con la mirada puesta en Él siempre, ¿no? Señor, si tú así lo prevés, pues tú sabes más. Y quizás lo que sí que me ha supuesto ha sido crecer un poco en el santo abandono, ¿no? En decir, en tus manos. Cuanto antes yo siempre era como, voy a prever, voy a preparar, voy a tal, esto, cómo será, cómo cual. Y me di cuenta de que en realidad nosotros no podemos prever, ni preparar, ni solucionar nada. Que es Él, ¿no? El que lleva la delantera. Creo que nos ha unido más como familia y la hemos visto ella como que, un referente, una guía en la que cada día, la debemos de seguir por lo que fue y por su forma de vivir ella la fe nos ha arrastrado también a ella, claro. Es muy doloroso físicamente, es mucho dolor, ¿no? Es un vacío muy grande que no te puedo negar que han habido
Muy duros, muy duros. Pero lo ha llenado ella y el Señor, los han ido llenando, porque ves que al mismo tiempo, yo siempre me acordaba, ¿no? Decía, cuando estábamos viviendo esos momentos duros, esto debe de ser como en el huerto de Getsemaní, o sea, la angustia esa del Señor, de Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea, y yo no puedo más, si quieres, por favor, aparta esto, que no podemos vivirlo. Pero siempre hay un ángel que te consuela, y no lo puedes explicar porque es dentro de ti donde el Señor te consuela, ¿no? Y han pasado pues casi 16 años desde que María se ha ido y siempre nos ha llegado ese consuelo en los momentos duros. Pero sobre todo la gran alegría es saber que María nos espera, que María se ha ido, pero se ha ido a la casa del Padre. Y allí es donde vamos a ir también nosotros, solo que ella ha ido delante. Y que solamente ella nos podrá explicar algún día cuál ha sido su labor durante ese tiempo que se nos ha adelantado, que seguro que ha sido mucha. Y además está disfrutando, ¿no?, de Dios y de la Virgen. Bueno, para una madre eso es lo más. Que no pierda la esperanza, que tenga fe, que cuide hasta el último segundo a la persona que tenga enferma. Yo les diría que traten de vivir el día a día. Que a mí me pasó, ¿no? Cuando al principio la diagnosticaron, como yo además trabajaba como sanitaria, como enfermera, pues quería encontrar el mejor tratamiento y qué vamos a hacer y cómo no será y cómo tal, y discutiendo también con los médicos, y hubo un compañero oncólogo que me dijo, Elena, olvídate ahora de que eres enfermera, ahora tienes que ser madre y disfrutar cada momento de tu hija. Vive el hoy, porque eso es lo que nos regala Dios, nos regala hoy y nos regala lo que tenemos. Y lo seguiremos teniendo en la eternidad, pero si mañana no está, pues así está bien, porque así lo ha previsto él, ¿no? Igual que él decidió también cómo iba a ser su muerte, su resurrección, en cada momento de la historia, que aunque no lo comprendamos, no tenemos por qué comprenderlo, porque de eso depende la fe, ¿no? Eso es la fe, lo comprenderemos algún día, pero de eso va la confianza en él, ¿no? De que él sabe lo que nos conviene, de que disfruten de ese día a día y de que sobre todo confíen muchísimo, de que un hijo y el amor es para la eternidad, eso no muere.